50% من النساء الكولومبيات هن تحت خط الفقر. وهل تعلمون أن امرأة قضت كل يوم خلال عام 2003 بسبب النزاع المسلح بين الحلم وظلم الواقع؟ يبقى الكفاح والصمود عنوان المرأة الكولومبية. معكم زينب صفار، تابعونا. الخامس والعشرون من تشرين الثاني نوفمبر 2009، اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، تاريخ تزامن مع ذكرى الاغتيال الوحشي لثلاث شقيقات ناشطات سياسياً في جمهورية الدومينيكان بأمر من الدكتاتور رافائيل تروخيليو عام 1960. في كولومبيا العنف ضد المرأة يستمر، عنف غير مرتبط بالعنف المنزلي أو الجنسي فقط، إنما يتعداه إلى تحمل المرأة الويلات التي تجرها الحروب والنزاعات المسلحة. الحرب الداخلية في كولومبيا هي مصدر أساسي للعنف ضد المرأة الكولومبية. عام 2004، 52 ألف امرأة عانت من العنف بحسب دراسة نشرت على موقع gender.it.org في تشرين الثاني نوفمبر 2009. في عام 2007 أعدمت 90 امرأة من دون محاكمة في مناطق النزاع في كولومبيا. العديد منهن يدفعن عنوة إلى الدعارة والمخدرات. وبحسب ورقة قدمها تجمع للمنظمات النسائية من كل أنحاء كولومبيا، فإن كل أطراف النزاع في كولومبيا يقومون باغتصاب وتشريد وتعذيب واختطاف وقتل النساء الكولومبيات. الأطفال يجندون عنوة للحرب، 4 ملايين شخص هجروا، نصفهم من النساء. قائدة الشباب في الحزب الكولومبي المعارض، المحامية والناشطة في حقوق الإنسان جينيفر بيربانو، تلقت اتصالاً من شخص يتهمها بالمشاركة بحرب العصابات ويهددها بالترحيل من المنطقة الجنوبية أو تموت، الأمر الذي دفعها إلى الهرب نحو مكان آخر. ماذا تخبرنا جينيفر عن معاناتها وعن الكثيرات من الكولومبيات في ظل هذه الظروف؟ Jennifer Bourbano-Mora, welcome to our show. Well, in Colombia, the violence against women continue to become an issue, not just of domestic violence, but also as women bearing the brunt of the armed conflict. As a lawyer, what can you tell us about that? And what action are you taking in this sense? Hoy en Colombia vivimos un conflicto armado que tiene más de 50 años y eso ha tenido unas implicaciones muy importantes para las mujeres. Hay de todo tipo de violencia en el marco del conflicto, desde la prostitución forzada, que la han impulsado grupos paramilitares, hasta la violencia sexual y la violencia doméstica, porque en el marco del conflicto las mujeres colombianas han debido cambiar hasta su forma de vida, su forma, sus relaciones sentimentales, las relaciones con las comunidades también han debido cambiar y todo eso ha tenido unas repercusiones muy fuertes sobre el caso concreto de las mujeres, sin hablar del resto de la comunidad en el pueblo colombiano. Yeah, but here I want to refer to the issue of Jenith Bedoya, a prominent journalist and victim of sexual violence after she was kidnapped. She addressed the Inter-American Commission on Human Rights on Thursday, October 27th, 2011, and she was joined by the petitioners, which included the Center for Justice and International Law. The petitioners focused on sexual violence incident to armed conflict and the significant number of atrocities committed by members of the state and military police. Now, how difficult is it to raise such a case against, the police force who are supposed to be protecting the women and not harassing them and practicing violations against them? En el supuesto, en el postulado, debería ser así. Ese es el orden correcto. Sin embargo,
lo que ha generado la presencia militar y más la presencia militar estadounidense en el territorio colombiano es el aumento de la violencia contra las mujeres y los niños, con mayor impunidad en el caso de las de los militares estadounidenses, porque para ellos no hay justicia en Colombia que se pueda aplicar. Es decir, aquellos delitos que se cometen por los militares estadounidenses no podrán ser juzgados en razón a que ellos pertenecen a un país diferente. Y esto ha abierto un camino muy grande para que del lado de la presencia militar norteamericana, tanto como la colombiana y la paramilitar, porque yo quiero decirles con toda claridad que las fuerzas militares norteamericanas y nacionales en mi país son responsables de la presencia paramilitar. No solamente financian, sino que han formado, han capacitado a los paramilitares para hacer de la violencia un diario vivir para la población en Colombia. Yes. What about the retaliatory violence, incidents of assassinating victims who reported these crimes and or trying to target actually members of their family, or even prosecuting the attorneys, the lawyers who try to defend these victims? Muy difícil. El conflicto en Colombia, a pesar de que las noticias, los medios masivos de comunicación y el gobierno insistan en que hoy no existe conflicto en Colombia, hoy existe una guerra, un conflicto muy fuerte en Colombia, persiste a pesar de, digamos, los golpes que se le ha dado a la insurgencia, no se ha acabado con la insurgencia. Y hoy la situación no solamente para la gente del campo, para los campesinos, es muy difícil, sino para nosotros que hacemos el ejercicio de defender los derechos humanos, que hacemos el ejercicio de capacitar a la gente, de acompañar la organización social. Entonces, si tú miras en Latinoamérica, quienes más problemas tienen de amenazas, de muertes, de asesinatos, de persecución, en términos de quienes hacemos oposición política, pero además quienes defendemos los derechos humanos, es en Colombia. Hay una persecución abierta de parte del gobierno. Fácilmente el presidente de mi país puede salir en un medio de comunicación señalando como terroristas a los defensores de derechos humanos. Y eso nos pone en un riesgo muy alto. Eso además nos imposibilita el movimiento por nuestra patria. Yes, I mean when such a situation of violence occurs to a prominent journalist who works at a prominent newspaper, what is then the case of women who are of fewer resources, women who are just, you know, like common people? El diario vivir de una mujer hoy, que sea líder, que represente procesos organizativos, es enfrentarse al señalamiento, es enfrentarse a la estigmatización de parte del gobierno, con un riesgo muy alto de que pueda ser asesinada. Muchas de nuestras mujeres han debido desplazarse internamente en el país, otras han debido salir del país. Es en el caso de quienes tenemos la posibilidad de movernos. Sin embargo, la situación de las campesinas, por ejemplo, que es donde con mayor fuerza se presenta el conflicto, es la siguiente. Las mujeres hoy se ven obligadas, cuando llegan los grupos militares, por ejemplo, a lavar su ropa, a cocinar sus comidas, a atender sus necesidades, casi como una forma de esclavitud de las mujeres en el campo. Hace poco, en el territorio en el que yo vivo, llegaron la Marina a un territorio de mucho conflicto y una indígena le decía: es que nosotros les tenemos miedo porque ustedes nos tratan como enemigos. Esas eran las palabras de la indígena para el militar. Y yo creo que esas son las palabras que reflejan lo que las mujeres sienten cuando el ejército, y mucho con mucho más terror cuando llegan las fuerzas paramilitares a los territorios. Entonces las mujeres se enfrentan a eso, pero además se enfrentan a que sus relaciones sentimentales tienen que cambiar. Ya cuando hay una presencia de estos grupos en el territorio, ellas tienen que limitarse a las reglas que se imponen. Por ejemplo, no transitar por caminos, no transitar por el río, no pueden ir a recoger los frutos de sus cultivos, porque generalmente hay una vigilancia y un terror que ejerce el Estado y el paramilitarismo en los territorios donde hay población campesina. What are the actions taken by the government and the civil society networks and organizations
to bring this violence against women to a halt, to stop this violence. Realmente el gobierno ha invisibilizado y la justicia colombiana no ha llevado a procesos jurídicos los casos colombianos. Yo quiero comentarles, solamente comentarles un caso, para poner un ejemplo de lo que pasa. Una mujer es abordada por unos tipos en la calle, en una ciudad de Colombia, es señalada como guerrillera. Ella les manifiesta de muchas formas que no es una guerrillera, sin embargo ellos no le creen, es violada por los 6 hombres, pero además es marcada en su cuerpo con cuchillos, con las siglas de este grupo armado que se llama Autodefensas Unidas de Colombia, y tiene en su brazo y en su cuerpo las siglas de las AUC, que es el grupo armado. ¿Qué pasa con este caso? Cuando el grupo paramilitar se desmoviliza después de una construcción legislativa por parte del gobierno, a estos hombres comandantes que se desmovilizan y se entregan a la justicia, se los juzga únicamente por los delitos de homicidio, por los delitos de desaparición forzada, pero no hay todavía un caso en Colombia de una condena a un paramilitar por violencia sexual contra las mujeres, a pesar de que hay un registro enorme de casos que se han dado. Entonces, la justicia hoy no está haciendo nada, ningún solo esfuerzo por visibilizar, pero además por no dejar en la impunidad los casos de violencia contra las mujeres en el marco del conflicto armado colombiano. Jennifer, what can you tell us about the status of young women under the imperialist aggression? Hoy las mujeres jóvenes se enfrentan en mi país a un país en guerra que no tiene oportunidades. Tenemos un índice muy bajo de admitidos en las universidades públicas, porque además hay un interés muy fuerte de parte de los gobiernos por privatizar la educación, y quienes más afectadas se ven hoy frente a eso somos las mujeres y las mujeres jóvenes. Además, una salud precaria. Se ha hecho un análisis en mi país de cuáles son las instituciones más machistas, y el resultado es que esas instituciones tienen que ver todas con el tema de salud. Es decir, que no hay educación, no hay salud. Hoy las mujeres entonces se enfrentan a embarazos en niñas, en adolescentes, embarazos a muy temprana edad, mucha pobreza. Quiero contarte que del 100% de las familias pobres en mi país, el 54% son mujeres. Pero además de esas familias, el 25% corresponden a familias que tienen como cabeza de hogar una mujer, con 4 o 5 hijos. Es decir, que hoy las mujeres en Colombia no tienen acceso al trabajo tampoco por su falta de formación. Entonces se enfrentan a un trabajo informal, que es un trabajo que tiene horas muy largas, extensas, pero además que no tiene buena remuneración, casi que sobreviviendo en las calles de las capitales. Vendiendo dulces, vendiendo cigarrillos, siendo empleadas de servicio de las familias pudientes, pero con muy pocas oportunidades para el desarrollo de la vida digna de estas mujeres. Muy poca educación también. Sin embargo, estamos haciendo esfuerzos muy grandes desde la organización social, desde quienes estamos en las organizaciones, por vincular a estas mujeres a los procesos organizativos, por hacer también de ellas líderes que participen directamente de la construcción de la política en Colombia. Jennifer, what about equality in the workplace? Igual que en todo el mundo, hoy la conclusión de este evento es que las mujeres no tenemos el mismo tratamiento que los hombres en términos laborales. En Colombia hay una vinculación importante porque hay una ley que se llama la ley de las 3 cuotas, es decir, que la tercera parte de toda empresa pública o privada tiene que tener la presencia femenina. Sin embargo, esa tercera parte que es por obligación deben tener las empresas es una vinculación que se hace en cargos muy medios o en cargos bajos, cumpliendo la cuota, pero no en cargos de dirección, en muchas casos. Es decir, no asumimos la dirigencia, no hay espacios para asumir cargos donde haya toma de decisiones, sino más bien en mandos medios. Jennifer, you as a lawyer, what are some of the problems that you faced at work in the workplace in Colombia? La persecución permanente.
quienes hacemos el ejercicio de defender los derechos humanos del pueblo colombiano y además un ejercicio de señalar críticamente, de hacer denuncias públicas de las atrocidades que se cometen en el marco del conflicto, lo que sufrimos a diario es la amenaza, es la persecución, el señalamiento. En mi caso, por ejemplo, he sido desplazada 2 veces de 2 regiones diferentes por grupos paramilitares. Que me vinculan con lo que ellos siempre quieren vincular a todo el mundo, con el apoyo a grupos insurgentes. Solamente el hecho de que tú pienses en mi país diferente ya te da una vinculación con grupos insurgentes. Entonces nos enfrentamos a la persecución, al señalamiento, pero además a sobrevivir. Aparte de estar en el diario, vivir en la construcción de la organización social. Right, Jennifer, we're going to stop now for a short break and then we'll be back to talk more about how imperialism hits hard in Latin America. A short break and we'll be back. Stay tuned. Welcome back. Jennifer, to what extent is imperialism hitting hard in Latin America? Al contrario, yo creo que hoy el imperialismo está en retroceso en Latinoamérica. Mi país, que es quizás uno de los únicos en donde todavía hay una presencia militar norteamericana muy fuerte, pero además un gesto del gobierno de ser muy escucha de la política norteamericana. En el resto de Latinoamérica o en gran parte de nuestra América avanza un proyecto alternativo, avanzan los pueblos en el poder y eso implica también un cambio en la perspectiva de la sociedad. Yo creo que el imperialismo en nuestra América está mandado a recoger y que pronto veremos también los avances en Colombia para terminar de expulsarlos. Esta tierra es nuestra tierra y estamos año tras año intentando sacar las invasiones. Primero España, que llega a invadirnos, a violentar nuestras mujeres, a sacar y a saquear nuestras tierras y nuestros minerales. Y ahora Norteamérica, que quiere imponernos un modelo de vida, un modelo de mercado, que quiere además imponernos sus empresas, una forma muy, muy colonia, una Colombia muy colonia de Norteamérica, pero nosotros seguimos resistiéndonos a eso. Indudablemente en Colombia siguen teniendo una presencia importante, una presencia muy fuerte, a la cual nos resistimos desde las organizaciones sociales, pero un gobierno arrodillado de ultraderecha como el que tenemos hoy en Colombia es cómplice de esa presencia norteamericana, de esa presencia yanqui. Pero estamos en eso, en la construcción, en seguir caminando en ese sueño de Bolívar, que fue nuestro libertador, de unir Latinoamérica, pero además de sacar ese imperio que tanto daño le hace a todos los pueblos donde hace presencia. Here I want you to tell us a bit, Jennifer, about how imperialism is trying to work hard on driving a wedge, on scattering the efforts of women in Colombia. Las mujeres hoy encuentran un mercado excesivo. El imperialismo, con su máquina de producción de mercancías, le ofrece a las mujeres colombianas también un extenso mercado. Muchas mercancías, muchos productos que en últimas no resuelven en el fondo ni en la esencia la problemática a la que enfrentamos las colombianas en temas de salud, de educación, tal como lo he señalado. Entonces, el imperialismo hoy pretende un tipo de mujer, una mujer que no piensa, una mujer que no dirige, una mujer que es silenciosa, no solamente del imperialismo, sino también del machismo, porque yo estoy convencida de que el machismo es imperialista. Entonces nos enfrentamos a eso las mujeres colombianas. Eso es lo que nos ofrece. Nos ofrecen un tipo de vida que no es nuestra vida,
pero además que tiene mucho eco en las colombianas. Las colombianas, muchas colombianas todavía siguen creyendo en ese sueño americano, en esa forma de vida, y en eso estamos desde las organizaciones sociales, precisamente en confrontar, en contrarrestar esa posición imperialista que hay en América Latina y específicamente en Colombia, y presentar otra forma de vida, otro modelo de vida que es posible y que además es posible de la mano de la mano de las mujeres, de la construcción pensante de las mujeres. Yeah, what can you tell us about the status of women under the imperialist aggression? Decir además que el imperialismo presenta para las mujeres espacios vacíos. Las mujeres hoy no se les ha dibujado un prototipo de vida que es muy cercano al machismo, que es muy cercano al hombre, a imitar al hombre, a llegar a espacios que son masculinos. Por ejemplo, una mujer hoy se trata como igual a un hombre si es capaz de cargar una caja muy pesada, pero no se abren espacios para medir su capacidad dirigente, para participar de la construcción de la política. Eso no le interesa al imperialismo. Pero además, y lo más grave, para el imperialismo, la guerra que hay en Colombia, como todas las guerras en el mundo, es un negocio y quiere meternos a las mujeres en esa guerra. No solamente como espectadoras, sino también vincularnos a los ejércitos oficiales y a los ejércitos paramilitares, en el caso colombiano, asumiendo las armas, y asumiendo las armas como un ejercicio de muerte, pero además como un ejercicio de reproducción de esa empresa de la guerra y de la muerte que tiene el imperialismo en Latinoamérica y en el resto del mundo. Mm-hmm. What challenges can you tell us about that women are facing in Colombia? Las mujeres en Colombia hoy tenemos la tarea histórica, el llamado histórico, a construir país, a construir patria, del camino del pueblo hermano latinoamericano, que es el camino hacia una nueva forma de sociedad. Pero en esa construcción de patria, muchas tareas vienen en el camino. La primera tarea, quizás muy importante, es la recuperación y la defensa del territorio. Muchas multinacionales que vienen del imperialismo precisamente quieren apropiarse de nuestro territorio para el ejercicio del monocultivo o para la extracción de minerales como el oro, donde hay mucha presencia en Colombia. Entonces vamos a defender, y ese es un reto, defender el territorio y sus recursos naturales, que además son muchísimos y que además son nuestros recursos naturales. La segunda tarea es la participación política en mi país. Nosotras creemos que es el momento de avanzar de la democracia representativa, que nos llama al ejercicio del voto y al ejercicio de elegir a alguien para asumir directamente la toma de decisiones. Somos víctimas, además de la esclavitud, en el servicio que hay que prestarle a los grupos paramilitares y a los grupos armados, las fuerzas militares del país, de forma directa, del asesinato, de la desaparición forzada, porque en Colombia hay un número incontable de hombres y mujeres desaparecidos que todavía esperamos en las casas. Somos víctimas, además de la muerte de nuestros familiares, pero con un número importantísimo somos víctimas indirectas del conflicto. Por ejemplo, hay un número enorme de madres y hermanas de los jóvenes que fueron asesinados por el ejército y fueron presentes. Jennifer Wright, I want you here to talk a bit about the prospects for peace in Colombia and what is the government doing in this sense. Hace algunos días, las FARC, en un gesto de paz, de llamar al diálogo al gobierno, entregó 10 prisioneros de guerra que tenía en su poder, miembros de la policía y del ejército nacional, y los entregó como un gesto de paz para decirle al gobierno: sentémonos. Sin embargo, la propuesta del gobierno es la rendición, es la entrega de armas, es tratar a, en este caso, el enemigo, es decir, la insurgencia, en términos de sumisión, a lo cual con seguridad no va a llegar la insurgencia. Entonces,
¿Cuál es la propuesta que estamos haciendo desde las organizaciones sociales? Estamos diciéndole al gobierno que es necesario, que es urgente, que es prioritario que el gobierno y la insurgencia se sienten en una mesa a dialogar sobre la solución política a este conflicto, que las víctimas clamamos por la paz en el país, que no aguantamos más años de muerte y de persecución como ha sido hasta ahora. Entonces, la exigencia que hacemos hoy es eso, asentarse en una mesa a dialogar. Sin embargo, el gobierno se rehúsa a hacerlo. El gobierno no quiere dar gestos de paz. Santos, Juan Manuel Santos, que es el presidente, insiste en que él tiene la llave de la paz, pero que la tiene en el bolsillo y que está esperando el momento preciso para utilizarla. Nosotros decimos que no, que la llave de la paz en Colombia la tiene el pueblo. Este es el momento preciso para hacerlo. Y nosotros estamos diciendo, esa llave es nuestra, esa llave es de las mujeres, esa llave es de los hombres, esa llave es del pueblo colombiano y exigimos que se utilice. Right, Jennifer Burbano Mora, thank you a million, thanks a million for joining us actually. Muchas gracias a ustedes y un saludo al pueblo hermano que siguen resistiendo también a la invasión imperialista. إذن لقاء جديد في الأسبوع المقبل كنا معكم من العاصمة البرازيلية تابعونا من كل الميادين إلى اللقاء